gracias a más comunidad de Free Fire, como se encuentran ustedes, espero que se encuentren muy bien, porque os sigue excelente por el cheque. Hoy, chicos, estamos de vuelta con un super gameplay, obviamente, mis tres siguientes, por el canal el día de hoy. Pero mi gente, el día de hoy vamos a caer en la casa donde siempre nos gusta caer. Estamos jugando solo clasificatoria, y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no, chicos? Bueno, el día de hoy quiero tratar un tema, la verdad, que desde hace mucho tiempo quería tratar de este tema. Y pues básicamente este tema, como dice el título, es hablar sobre el karma en Free Fire, chicos. Bueno, ustedes ya saben qué es la definición de karma, no tengo que explicarles qué es eso, así que pues bueno, vamos al grano, ¿no? En este caso, pues vamos a caer directamente aquí en pick. Primero matamos al que caiga aquí, creo que me cae uno al lado. Bueno, matamos uno que cae aquí y directamente empezamos a comentar sobre el tema. Bueno, creo que cae en la de dos pisos. Bueno, creo que aquí tengo uno. A ver, no, por acá no está. Bueno, entonces el que me estaba marcando en el radar era el que cayó allá al lado. Vale, perfecto. Bueno, directamente looteamos lo más rápido posible. Me llevo esta SCAR, que no tengo mejoras para el AK, vale. Bueno, a ver, míralo, aquí está. Vamos a ver, le disparamos. Ojo, lo dejamos tocado. No, es hora de rushearle. A ver, este enemigo ya está un tiro. Si no se cura, está un tiro. Vámonos directamente. Bueno, allá abajo hay un botiquín, creo que lo está looteando. A ver, lo reventamos y listo, chicos. Bueno, este enemigo no, en plan, no estaba... No estaba difícil, ¿no? Se notaba que era nuevo en el juego, vale, chicos. Bueno, se me hace... A ver, looteamos esto rápidamente. Se me hace muy extraño yo emparejar con esa clase de personas, sabiendo que estoy en heroico y estoy jugando a las 11 de la mañana, ¿no? En este momento son las 11 de la mañana y pues estoy jugando a esta hora y pues se me hace extraño, ¿no? Que la verdad que pareje con... Bueno, es como mezclado, ¿no? Las partidas son como mezcladas. No siempre es así, o sea, son como mezcladas. Estas partidas son como una mezcla de platinos con oros, diamantes y hasta heroicos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una mezcla más o menos. Listo, chicos, entonces vamos directamente a... Voy a poner una mina aquí porque me gusta poner estas minas aquí. En esta casa, creo que escuché a alguien que puso una mina en esta casa. Tenemos que verificar si está o no está. Bueno, por acá escucho pasos, por acá escucho los pasos. Míralo, aquí está, le disparamos. Ojo, subí al segundo piso. Vamos. Disparamos. Lo matamos. Qué buena esa, chicos. Vale, perfecto, listo. Bueno, looteamos rápidamente y nos llevamos esta pared de hielo, vale. Escuché que pusieron una mina, pero en esta casa no fue, entonces seguramente fue en la casa de ahí al frente. Vale, del tema que estamos tratando en este momento, chicos, es hablar sobre el karma. Pero cuando mate a este enemigo que lo veo al frente, a ver, cuando mate a este enemigo empiezo a hablar sobre el tema, que la verdad es que es muy interesante. Desde hace tiempo he querido hablar sobre ese tema en el canal y pues hoy se me presentó la oportunidad, ¿no? Porque tengo un video ahí grabado desde hace un buen tiempo. De hecho, cuando estaba subiendo heroico, en el momento en el que estaba subiendo heroico, estaba como en diamante 1 y me sucedió el karma en persona. Me sucedió el karma en persona porque maté a una persona de manera muy humillante, se le podría llamar humillante. Y bueno, después me mataron a mí humillantemente. Entonces, así que realmente el karma sí existe en este juego. Y ya vamos a hablar sobre el tema, ¿no? De hecho, primeramente quiero matar este enemigo que está en esta casa. No sé exactamente en dónde está, pero tenemos que preocuparnos por este... A ver, yo creo que está en la parte de arriba al lado de las escaleras, creo que sí. Porque aquí en el primer piso yo no lo veo. La única sería con pared de hielo rushearle, pero sería muy arriesgado. Porque cuando ponga la pared de hielo con un escopetazo que me peguen en la cabeza, con este casco al 2. A ver, míralo, yo creo que es momento de rushearle con P90, rusheémosle con la P90, vamos a ver si le rusheamos directamente con la P90, le disparamos, ojo, le disparamos, lo matamos, qué buena esa, chicos. Vale, gente, bueno, nuestra tercera aquí, listo, looteamos rápidamente lo necesario. Vale, entonces, a continuación, chicos, me llevo esto por las paredes de hielo, perfecto, vale. Y recargo esto y me llevo las de SMG, a ver, me llevo las de SMG porque son muy necesarias. Vale, entonces, chicos, a continuación les voy a mostrar un video en el cual me sucedió el karma en persona y vamos a reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Porque es un tema... A ver, me disparan con SKS. A ver, este man tiene la SKS, la Dragon, no me importa. A ver, ojo, me tiene muy herido, lo matamos. ¡Qué buena esa! Bueno, tenía la SKS. A ver, me estaba pegando tiros de 80. Es que esa arma quita muchísima vida. Y es que me pegaba otro tiro y estaba muerto, ¿no? Menos mal, ahí reaccionamos de manera un poco oportuna. Vale, ahora sí, sigamos comentando. Looteo rápidamente lo que necesito, me llevo este botiquín y listo. Vale, entonces, es que cuando estoy looteando y a la vez comentando, me preocupo más por saber que estoy looteando que comentar. Pero listo, ya looteamos, vale. Entonces, a continuación, chicos, les voy a mostrar un video en el cual me sucede el karma. Y después de ese video vamos a reflexionar un poco sobre el tema. Y
Pero chicos, estos son los dos videos que quiero mostrarles en los cuales me sucedió el karma instantáneo. Bueno, en este primer video veo un enemigo en esta, pues, en esta parte de mapa de Bimasaki. Y pues yo veo que se mete a esas carpas, ¿no? Yo lo que hago directamente es lanzarle una granada y ponerle paredes de hielo, porque el enemigo no sabía de que yo estaba ahí. No entiendo cómo es que se dejó matar tan lamentablemente, pero bueno, lo eliminamos. El problema es que me sucedió el karma instantáneo, y ya van a ver con la sorpresa que me topé. Realmente es que no pensaba que me fuera a suceder eso. Y además, chicos, que directamente, o sea, directamente pienso yo de que no, o sea, no es posible que me maten así. Ya van a ver cómo es que me mataron. Bueno, aquí luteo rápidamente, me doy cuenta que viene un carro, y no viene cualquier carro, sino un monster. Y en este caso, pues yo intento directamente cubrirme, ¿no? Yo agarro bastantes paredes de hielo y me doy cuenta que venía un carro, ¿no? Lo que yo hago es directamente buscar una cobertura en donde cubrirme, y detrás de la pared de hielo me atropella. No sé, esto solamente me sucede a mí, esto solamente me pasan esas cosas a mí. Si a ustedes también les suceden, comentarme, dejar en los comentarios si esta clase de situaciones de karma les ha pasado. ¿Por qué? Porque eliminé un enemigo humillativamente, realmente es que lo humillé. Y pues llega ese carro y me atraviesa la pared de hielo y me mata. No sé qué pasó ahí, pero bueno, ustedes comentarme si también les ha pasado lo mismo. Vale, en el siguiente video fue algo un poco más complejo. En este caso, pues yo estaba buscando kills porque llevaba cero, me la pasaba por todo el mapa buscando kills y no encontraba. Y aquí en esta casa había uno, ¿no? Directamente yo intento rushearle, intento ganar algo de altura. Yo subo aquí directamente para esta casa, y cuando veo que la oportunidad de matar a este enemigo, él no se pensaba de que yo estaba acá arriba, y yo tampoco pensaba de que había puesto una mina y me la trago entera. Bueno, chicos, esto es el karma en persona. Dejarme en la caja de comentarios si a ustedes también les ha sucedido este tipo de situaciones. Después de ver el video y reflexionar un poco sobre el tema, realmente pues eso me ha sucedido en muchas ocasiones. Y pues bueno, looteamos este drop que hay aquí, no hay nada, bueno, un casco al 3 que necesitaba y listo. Bueno, casi me llevo la Dragunov, pero no quiero llevarme la Scar. Entonces, chicos, dejarme en la caja de comentarios si a ustedes también les ha pasado algo similar con ese tema del karma, ¿no? Porque es que a mí me ha pasado infinidad de veces, humillo a un enemigo, pero en plan me humillan a mí en el instante, ¿no? Entonces, directamente comentarme si les ha sucedido ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de situaciones que directamente, chicos, la verdad, pues incomodan un poco, ¿no? Porque es que uno llevarse una buena partida para que te mate otra persona directamente con el karma, ¿no? Porque el karma directamente creo que existe en este juego. Me ha pasado en clasificatoria, clásico, en torneos, y bueno, en diferentes tipos de situaciones. Listo, chicos, entonces vamos a lootear directamente por acá. Voy a llevarme este mejorador de chaleco. Bueno, buscando a ver si por aquí encontramos, ¿no? De hecho, por acá llamaron, mira, acá hay uno. Disparamos a este, disparamos. Lo matamos, perfecto, vale. Este es el que estaba disparando con silenciador, lo escuché disparos de silenciador. Y como por acá llamaron un airdrop, de pronto por acá hay más personas, ¿no? Mira, de hecho, allá al frente se están dando como que duro, les voy a dar a los dos. A ver, mira, aquí hay dos enemigos. Directamente vamos a decir, disparamos a este. Desde aquí me sigue dando punto rojo y lo matamos, qué buena. Listo, entonces, looteamos ese silenciador que necesito llevar, una Steel Altree, silenciador, y listo, nos llevamos estas paredes de hielo y esto, vale, perfecto. Bueno, directamente creo que ya me voy a equipar el silenciador para no seguir haciendo tanto escándalo y para que no sepan la ubicación exactamente de donde estoy, y me llevo esta mira por 4 y botamos esto por esto, vale. Entonces, este enemigo que está acá abajo, vamos a ver si tenemos chance de poderlo matar. Está aquí en la parte de abajo, está en techo roto. Mira, le disparamos. ¡Lo matamos! ¡Qué buena, gente! Listo, quedan en total 7 personas con vida, 8 conmigo. Y yo he matado a 8 personas, ¿no? Así que, bueno, esta partida realmente sí se ve que la podemos ganar, ¿no? Se ve que esta partida directamente sí la podemos ganar. Sigamos buscando más enemigos, chicos. Y pues bueno, ya saben, no se les olvide comentarme si realmente les ha sucedido esto en el juego. A mí me ha sucedido infinidad de veces. Y pues si es posible, mándenme videos en Instagram. Ya saben, en Instagram como steven.tc. Dejaré el link de mi Instagram ahí abajo, para que me manden videos si ustedes tienen de momentos en los que les ha pasado el karma en Free Fire, ¿no? Directamente quiero saber y ver uno de sus videos, y yo mismo lo publicaré en mi cuenta de Instagram, los mejores videos que me manden. Así que estaré muy pendiente con esos directos, para que estén pendientes y me estén mandando esos videos.
Bueno, entonces chicos, vamos a ver si ganamos esta partida. Vamos a hacer todo lo posible por ganar esta partida. Ya no más que se han eliminado dos personas. Quedan en total 5 personas. Mira, por acá hay uno andando en vehículo. A ver, en este momento de la partida es que las personas empiezan a andar en vehículo. Así que directamente tenemos que hacer todo lo posible por eliminarlos. Míralo, míralo. Mira, estoy andando en vehículo. A ver, bueno, viene hacia mí. No, no viene hacia mí. Creo que está escapando. Bueno, mira, este enemigo está andando en vehículo. Tenemos ese vehículo bien tocado. A ver, no, 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 se escapó. Listo, por la espalda tenemos otro vehículo. A ver, la gente, ¿por qué anda tanto en vehículos? Mira, mira este, mira este, mira este, mira este. A ver, listo. Ojo, le pegamos un cabecero. Ojo, lo tenemos tocadísimo. Le quitamos como 140 de vida más o menos. No, 130 más o menos. Bueno, está todo súper tocado, está como unos cuantos tiros. Y directamente le vamos a rushear, ¿no? Yo creo que lo más lógico es que se esté curando. Pero vamos a rushearle directamente. A ver si tenemos chance de poderlo matar. Entonces, rushémosle directamente a este enemigo, a ver si puede. Míralo, ahí está. Ahí está detrás de una caja. A ver si desde aquí lo podemos. Míralo. Aquí está, disparamos, disparamos. ¡Lo matamos! ¡Qué buena, gente! Listo, listo, listo. Bueno, ya 9 kills. No pensé hacerme tantas kills en esa partida. Me llevo esto, esto y esto. Vale. Bueno, estamos en zona, pero yo voy a salirme de esta casa a seguir buscando los últimos que quedan. Quedan nomás 3 personas con vida. Y pues pienso yo que están por este lado, ¿no? Por allá hay un airdrop, por acá no hay nada. Vamos a revisar colina abajo, por acá tampoco hay nada. Bueno, un vehículo que está andando por acá, míralo, en 285, le disparamos al carro. Ojo, medio lo tocamos, pero aquí al frente hay más enemigos. Mira, mira este de acá, lo matamos. Bueno, este estaba tocadísimo, estaba herido ese enemigo. A ver, le pegamos, creo que allá se están enfrentando. Mira, si puso una pared de hielo otro, es porque había enfrentamiento ahí. Y bueno, yo creo que allá hay otro enemigo, ¿no? Por eso es que a ver, matamos a este, a ver si podemos chance de reventarle el carro. A ver, le vamos a ver si no, se me escapó otra vez. Listo, entonces, bueno, esos carros, ¿por qué duran tanto, no? Se suponen que esos carros casi no duran. Con unos cuantos disparos, unos los revienta. Bueno, entonces, gente, mira, aquí en 195, míralo, míralo, aquí está, disparamos, ojo, no, hay que rushearle, le voy a poner pared de hielo por si de pronto me dispara cuando esté rusheando. A ver, casi no se pone la pared de hielo. Bueno, una granadita por aquí, míralo, míralo, tiene MP40, tiene el MP40, tenemos, toma, mira, lo tenemos tocadísimo ya, está muerto, disparamos, ojo, me quitó 100 de vida. Listo, chicos, nomás queda una persona. Tenemos 11 kills, la verdad, muy épica la partida. Y vamos a ver si matamos. Mira, aquí está el último y lo reventamos, gente. Qué buena partida. Y bueno, ya saben, chicos, reventar ese botón de me gustas, comentarme si te ha sucedido el Carmen Free Fire. Y pues ya sabes, suscríbete si no te has suscrito y activa esa campanita para que no se pierda ningún próximo video. Muchas gracias por todo el apoyo y pues ya saben, les agradezco demasiado.